EWTN Internacional, transmitiendo por antena 20.1 área metro, 50.1 este, 48.1 área oeste y 34.1 área centro oeste. 106 Liberty Cable TV, 46 Claro TV, vía satélite, Norte, Centro, Suramérica y Europa. Además en las plataformas de Internet. Aplicación CTNI, aplicación Wanda Rolón, YouTube CTNI, YouTube Wanda Rolón, radio online senda.fm. Eso, porque la Biblia dice que debemos orar en todo tiempo y que llevemos todas nuestras inquietudes, toda nuestra ansiedad, todas nuestras peticiones delante del Padre. De hecho, el apóstol Pablo nos enseña en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, empieza una serie de detalles de estar siempre gozoso, pero también dice orar sin cesar. La oración es la manera de nosotros decirle a Dios. Y antes de que nosotros hablemos, ya Dios lo sabe. Pero cuando le decimos específicamente, es como la idea que papá tiene cuando te mira, cuando uno es pequeño y pasa por una juguetería y uno empieza a mirar. Pero hay uno específico que te gusta. Pero tu papá sabe que te está gustando todo, pero específicamente él quiere saber cuál es el que tú quieres. Alaba. Y nosotros le decimos al Padre, esto es lo que queremos. Específicamente. Así que voy a invitar a, por favor, si son tan amables, me traen el cesto de peticiones. Voy a pedir a dos ministros, Ramón y Radamé. Y voy a pedir al evangelista Samuel, usted ha sido el designado. Mira, que yo estoy hoy que nombro a todo el mundo. Gloria a Dios. No. Dios es bueno. Dios es bueno. Entrégame el micrófono. Ahí hay peticiones, que muchas de ellas ya fueron contestadas. Pero si todavía tú no has puesto la tuya y no te da tiempo a llegar, escríbela, aunque luego la pongas ahí. Lo importante es que vamos a orar. Y la Biblia dice, y yo lo creo. Voy a repetir, la Biblia dice, y yo lo creo. Que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús creyendo será hecho. Si nosotros siendo malos sabemos dar buena dádiva a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Bienvenidos a todos los que están en la casa. Bienvenidos si esta es su primera vez. Qué bueno que está con nosotros. Si esta es su primera vez después de la pandemia, qué bueno que está con nosotros. Si esta es su casa, también qué bueno que estás con nosotros. Estamos confiados plenamente de que hemos entrado. Ya entramos, hermano. No es que le vamos a dar vuelta, es que ya entramos. Es que ya los muros se cayeron. No es a ver qué pasa, es que ya está pasando. Amén. Amén. Creímos. La Biblia dice, creí por lo cual hablé. Y mientras usted pasa, si hay alguien que ha recibido del Señor milagro, levante la manita para que los demás puedan ver. Claro que sí. Respuesta a sus peticiones. Claro que sí. Qué bueno verte. Qué bueno que están bien. Dios ha sido tan bueno. Qué bueno verte. Bella, estás preciosa en este nuevo año. Gloria a Dios. Lucen muy bien. Adelante, mi amado, con la oración. Gloria a Dios. Hermano, mientras está pasando, dele gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor, aleluya. Porque hemos llegado a la casa del Señor, casa de bendición. Gloria a Dios, donde los milagros ocurren instantáneamente, donde algunos son progresivos. Pero sabemos que cada petición que está siendo entregada en el alfolí, dice la Escritura, gloria a Dios, que Dios
envía bendición. Gloria al Señor, aleluya. Confiando, seguimos trayendo nuestras peticiones. Gloria al Señor, milagros que quizás pensamos que son difíciles, pero con este gesto, gloria a Dios, de obediencia, vamos declarando que la palabra está tomando vida, que la palabra está tomando, aleluya, carta en cada asunto. Gloria a Dios, sea legal, sea de enfermedad, de salud. Gloria al Señor, aleluya, declaramos sanidad, declaramos prosperidad, declaramos que los cielos se abren sobre cada uno, gloria a Dios, de las casas que están representadas a la distancia. Vemos los milagros ya ocurriendo, gloria a Dios, de saldos de deuda, de saldos, gloria a Dios, de vehículos, gloria a Dios, aleluya, de milagros financieros, donde Dios endereza, gloria a Dios, lo que está torcido. Anda, raba, sama, aquí la vaso. Oh, gloria sea el nombre de Jesucristo. Vemos cómo la mano de Dios sigue obrando en cada uno de los hogares de la familia. Oh, gloria a Dios, declarándolo, gloria a Dios, aleluya. Cada uno le ha puesto nombre a su milagro en esta hermosa, gloria a Dios, en este hermoso día. Apunte la fecha, gloria a Dios, porque hoy es el primer día, gloria a Dios, del año, donde estamos trayendo las primicias, gloria al Señor, de peticiones, y declaramos que Dios está tomando cada una de ellas en su redoma, gloria a Dios, y declaramos que no quedará ni una palabra en tierra, sino que Dios va a obrar, sino que Dios está obrando, gloria al Señor, aleluya. Oiga, denle un aplauso grande al Señor. Celebra tu milagro, celebra tu milagro en esta hermosa mañana. Oh, gloria al Señor, aleluya. Oh, porque dice la Escritura que el Espíritu del Señor está sobre ti, gloria a Dios, aleluya, y te ha enviado a hablar buenas nuevas de salvación. Oh, gloria a Dios, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él, aleluya. Y todos en común acuerdo declaramos que cada petición está siendo contestada, gloria a Dios, declaramos salvación, gloria a Dios, declaramos que el espíritu de evangelismo se levanta, declaramos que el espíritu de enseñanza se levanta en este año, gloria a Dios, será un año de victoria, será un año de cielos abiertos, será un año, gloria a Dios, donde va, aleluya, a ser la diferencia de todos los años en tu vida, en esta casa, gloria a Dios, declaramos que nuestros familiares, gloria al Señor, entran por las puertas, declaramos que hay sanidad en cada uno de ellos, gloria a Dios, y hay prosperidad, bendición, vida, arrebasando la vaquilla, arrebasayama. Oh, Espíritu de Dios, gracias, porque sabemos que tú estás tomando, gloria a Dios, cada una de ellas en tus manos, y lo declaramos hecho, lo declaramos, aleluya, hecho, declaramos liberación, sanidad, santidad, purificación en manera especial en los hogares, y declaramos que nos levantamos como, aleluya, como dice el Señor, aleluya, como sus ministros, como llamas de fuego, en el nombre de Jesús de Nazaret. Grita un fuerte, gloria a Dios, grítalo, grítalo, aleluya, ruido en la casa, gloria a Dios de bendición, porque se aproximan cosas grandes y poderosas. En el nombre de Jesús lo declaramos todos unidos y decimos amén. Poderoso. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Nosotros vinimos a adorar al Rey, hermano. Ay, adórale un momento, esta es una unción poderosa. ¿Sabe? Hay gente aquí que vino decaída y se levanta. Gente que vino enferma y ya se levantó, ya se sanó, ya se restauró, para que puedas adorar a Dios con toda libertad. Gracias, Espíritu Santo. Yo quiero decir algo especial a una hija de esta casa, a unos hijos, porque ellos son dos, pero son uno. Pedro y Lizzie, nuestra nueva representante que ayer juramentó. Me sentí tan contenta. Pero ¿sabe qué yo vi ayer cuando fui invitada a hablar? Escuche bien. Aproveché la plataforma. ¿Entendidos? ¿Entienden? Porque mi corazón le pertenece a Cristo. Y uno puede simpatizar, pero lo mío es Cristo, hermano, y la palabra.
En la ley de Jehová está mi delicia. Entonces, cuando yo veo a una mujer que se levantó en esta casa, que la casé, que he visto todo, que su cáncer, como Dios en medio de su cáncer se hace abogada y se gradúa de una manera terrible con el summa cum laude y magna cum laude y todos los laudes que habían y por haber, hermano. Y es una cosa tremenda. Y Dios le habla, le susurra y le dice, lánzate. Y ella se lanza y gana, y gana como gana, gloria a Dios. Y hermano, es que Dios es fiel. Y ahora la tenemos allí, no un eco, es una voz. Y le pido que siempre la cubran en oración. Pero siéntese para que no. Yo tengo la buena noticia de que tenemos otra senadora que es de la iglesia nuestra en Juan. No sé si te comunicaste con ella, pero ayer la saludé, me retraté con ella. Soy malísima para los nombres, pido disculpas por eso, pero ella va a venir a hablar con nosotros. Es una senadora de la iglesia del pastor Héctor y Wanda. Ada, gracias. ¿Ves? Para eso los apuntadores. Ada, del Partido Popular, pero una mujer cristiana. O sea, Dios metiéndose en todas las áreas, de eso se trata, ¿no? Y entonces tenemos otra, una mujer tremenda. ¿Dónde está Orlando? Dígame la de acá, de esta área. Débora Soto, tremenda mujer también. Hermano, las mujeres están al palo, gloria a Dios, las mujeres de Dios. Y tenemos una en Humacao, que creo que salió, que es Wandy, algo así. Ah, no, pero quieren salir. Mire, por poco iba, y nosotros, dale. Eso es como, usted nunca jugó caballo, gracias al Señor. Porque el que juega caballo le da tiroides, le da hemorroides, le da todos los oídos, eso, ¿sabe? Porque eso empujan el caballo con todo lo que pueden. Ay, Dios mío, que yo dije. Pero es verdad, porque verdad, yo he visto a la gente, dale. Y entonces hacen más fuerza que el caballo que vaya adelante. Es verdad. Pero nada, nosotros hicimos mucha fuerza, pero oramos y le creímos a Dios por quieren. Y entró. Y oremos por todo. Yo veo por primera vez. Yo saludé ayer a todos los seis gobernadores. Fui donde Alejandro y le dije, Alejandro, yo te amo. Y él me dijo, pastora, yo también. Y yo le dije, podemos diferir, pero el amor no está condicionado. Nosotros. Y me abrazó, fue bien lindo. Acevedo Vila también lo saludé. Y a todito. Fue bien, yo vi un espíritu de unidad tan bonito, hermano, que yo creo que algo grande comenzó. Y con respeto y con amor mantendremos nuestras posturas. Y tenemos ya quien las lucha allá adentro mejor. Y nosotros desde acá, pues estamos contentos. Pero yo quiero presentarles recuentos rápidamente de lo que pudimos hacer en el 2020 para la gloria del Señor. Adelante, señor director. Año 2020 es el año de la visión. De la visión perfecta. Visión donde verás cosecha. Visión donde el evangelismo será prioridad para cada congregación. Con esas palabras proféticas, nuestro apóstol Wanda Rolón y la Iglesia La Senda Antigua comenzaron el año 2020. Se celebró el Congreso Anual de Cobertura en el mes de enero con los invitados Yader Simpson, Santiago Ponciano y el apóstol Wanda Rolón. Mientras tanto, acontecían temblores de tierra en el área sur de Puerto Rico con réplicas diarias hasta el día de hoy. Esto ha traído a la ciudadanía del área sur de la isla consecuencias devastadoras. Pero una vez más, la iglesia en Puerto Rico se unió al esfuerzo de ayuda comunitaria y en nuestra iglesia se activaron los ministerios de misiones, evangelismo, salud y otros hermanos voluntarios para comenzar la labor de ayuda y evangelización. El mes de marzo comenzó con el Congreso de Mujeres Déboras Profetiza, con el apóstol Ronnie Chávez, la profeta Cindy Jacobs y el apóstol Wanda Rolón. Y a mediados de mes comenzó la pandemia del COVID-19.
E inmediatamente los pastores y la senda antigua se integraron a los esfuerzos de ayuda y evangelización en las facilidades de la iglesia por muchas semanas consecutivas, gracias al programa de ayudas que el gobierno facilitó para hacer entrega de compras a más de 15,000 familias. Además, se realizaron varios servicarros de evangelización y de compras a la comunidad local. Además, se le llevaron juguetes a niños de escasos recursos a través del Ministerio JC Club junto con la Palabra de Fe y Esperanza. Por la gracia de Dios, el Ministerio de Misiones pudo enviar ayudas a diferentes naciones como Venezuela, un comedor de niños en México, además ayudas en la India y Cuba. En el mes de octubre, con mucho esfuerzo, los jóvenes Antorcha y sus pastores pudieron realizar el Congreso Fast Forward con una gran cosecha de almas para Cristo. Además, se continuó evangelizando con el concierto Servicarro Damos Gracia por la Familia, con Samuel Hernández y Zuleika Barreiro, el cual fue auspiciado por el Ministerio de Caballeros. En diciembre, el Ministerio de Salud, junto al Banco de Sangre, pudo realizar dos eventos de donación de sangre. Además, celebramos el retiro de las Déboras, tiempo profético. Y finalmente, terminamos el año con la gran despedida de año 2020, con el evangelista Mickey Mulero y Nancy López. Una vez más, la palabra profética se cumple. El año de la visión 2020 fue de evangelización y cosecha de almas. A pesar de todas las adversidades, la iglesia sigue en pie y el año 2021 será el año de la gloria de Dios. Lo logramos. Y como muy bien dije, el último día que despedimos aquí, ¿verdad? El miércoles. ¿Por qué año de visión? Porque fue menester mirar por encima de la adversidad, mirar a Jesús para sostenernos y mantenernos de pie. La Biblia dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Y nosotros clamamos, creímos y estamos de pie. Han habido mucha separación en el año 2020. Muchas personas que amamos partieron con el Señor. El Señor les llamó. Y uno de ellas es mi hermano Jole Marcano, un hombre que destilaba amor, cariño, tantas cosas lindas. Y yo meditaba, el Señor me habló a través de mi esposo y me dijo, Wanda, ¿te acuerdas cuando hace más de 20 años Marcano llegó aquí en sillón de rueda, enfermo para morir? Y Dios le extendió la vida. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Él no podía caminar y Dios le extendió la vida. Y le pudo disfrutar su familia, sus hijos, y lo pudimos disfrutar más de 20 años. El Señor necesitaba una trompeta, necesitaba un maestro, y lo mandó a buscar. Pido que sigamos orando por su familia. Ellos están en una pausa, ¿verdad? No están comunicándose porque es muy difícil, sobre todo cuando el alma de la fiesta siempre lo era Él, y lo fue Él, y lo seguirá haciendo. Así que nuestras condolencias para todos los que tienen una separación familiar. Pero créame, créame, si se fue con el Señor, usted lo va a volver a ver. Nuestro empeño en evangelizar y predicar el Evangelio precisamente es ese. No por el tiempo que estamos en la tierra, sino porque hay una eternidad. Hay un cielo que ganar, hay almas que salvar para que se vayan con el Señor. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cristo viene. Pero dice la palabra, los muertos en Cristo resucitarán primero, nos llevan esa ventaja. Luego nosotros, ¿cuáles son nosotros? ¿Dónde están esos? ¿Usted quiere ser de los que resuciten primero? Pues está bien. Pero luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Yo lo creo, yo creo la palabra. Yo creo la palabra de tapa a tapa, concordancia, mapas y todo, ¿sabe? Porque yo le creo a Dios. Quiero recordarle a los hermanos que nuestra decana está aquí y tenemos matrículas ya en... ¿Dónde? Venga acá y dígalo, hermano. Venga acá, présteme ese micrófono y después usted le echa spray otra vez. Nosotros hemos guardado y estaremos guardando, aun cuando usted se vacune, el protocolo. Nosotros no vamos a arriesgar nada. Desde mayo nosotros estamos
abrimos el templo, no hemos tenido que meternos en cuarentena ninguno, gracias al Padre que nos ha guardado. Y tengo que reconocer, gracias a los muchachos de aquí que han estado con su... Usted sale y es una máquina, se le va detrás. Y aquí se mantiene todo, mire, todo, micrófonos, todo, puertas, todo. ¿Para qué? Al Ministerio de Salud, a los voluntarios que apoyan al Ministerio de Salud en las puertas. Denle un aplauso, porque ese protocolo, hay gente que empieza y después se le decae. No se puede decaer. Mientras esta pandemia esté por ahí, para que la gente pueda llegar y sentirse segura. ¿A quién se le pegó el COVID aquí? Pues muchas gracias. Denle un aplauso al Señor, ni se le va a pegar. Aquí no. Si se le pega allá, pues se queda allá un tiempo, ¿sabes? Gloria a Dios. ¿Qué es lo que hay? Cuénteme. El Colegio Apostólico La Senda Antigua se complace en invitarle a sus actos de graduación clase 2020. Vamos, un aplauso. La celebración siempre es un aplauso. A celebrarse el martes 12 de diciembre. Perdón, dice aquí martes, perdón, el 12 de diciembre, sábado, a las 5 de la tarde. Pastora, mira, lea conmigo. Vamos arriba. Vamos. Graduación el 9 de enero. Ah, lo que está escrito ahora arriba a manuscrito. Graduación el 9 de enero. Alguien celebra el 9 de enero. A las 2 de la tarde se gradúan 102 estudiantes. Vamos, alguien celebra 102. ¿Quién se atreve a decir el próximo soy yo? Vamos. Eso es, anótese ahí también. Desde Carolina, Sidra, Fajardo, Niños Proféticos, Capellanía, entre todos, 102 estudiantes el 9 de enero a las 2 de la tarde. ¿Alguien dice amén a eso? Antes de irme, quiero, a nombre de la iglesia, me quiero atrever a que usted pueda darle un aplauso a nuestro apóstol Wanda Rolón por esas expresiones en esos actos del Capitolio. Vamos, denle un aplauso fuerte. ¿Dónde están los que saben que esta voz nos representa? Vamos, alguien aplaude. Alguien se pone en pie y dice, gracias Dios por darnos un apóstol que nos representa, que su voz tiene que ser reconocida en nuestro país como la voz de la iglesia. Alguien que aplaude y dé gloria a Dios por la vida de nuestro apóstol Juan, del apóstol Pablo Ortega. Gracias, ay santo. Vamos a adorar al Señor a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas, porque eso permite que esta voz continúe, la voz de Dios, no la mía, la voz del Señor. Preparémonos, aquellos que trajeron sus pactos, su ofrenda especial, conforme a lo que habló nuestro hermano Radamés, que ya hay unos milagros tremendos. Olga, tú tienes algo rapidito que testificar. Tráigame en otro micrófono, perdón, que yo, ¿verdad? Pero es que conviene que declaremos lo que nosotros hacemos aquí, lo que nosotros practicamos aquí, todo lo que hacemos tiene que estar basado en la palabra y debe tener testimonios y frutos. Porque si no creen por la palabra, creerán por los testimonios y por los milagros. Adelante, sí. Olguito. Dios les bendiga. Mientras nos preparamos, sí. Hermano, lloré. ¿Sabes por qué? Porque creí. Y cuando tú crees, vas a ver los milagros. Esta semana vinieron a traerme un cheque y sí, Radamés pidió un pacto, ¿verdad? Y entramos en una dinámica, mi esposo y yo, usualmente los esposos hacen esa dinámica, y pasamos. Porque fíjense lo que yo he aprendido aquí, que me ha pasado varias veces, porque después tengo que dar ese testimonio porque eso es largo. No es que tú tengas el dinero, fíjate cómo funciona esto. Mira cómo funciona. No es que tengas el dinero, porque yo empecé a pasar sin tener el dinero cuando estaba en la coral, que pidieron un dinero, y yo le dije a la esposa de Georgie, a Hilda, apúntame ahí, porque yo no lo tengo, pero si a mí me dan el préstamo que estoy pidiendo, se va a desatar y cuando el primer cheque va a ser para la iglesia. Así fue que empecé yo aquí en ese crecimiento espiritual de lo que es la finanza y la fe. Y en esta semana Radamés fue usado por Dios para hacer ese llamado y fuimos de los 21 que pasamos. Y esa misma semana, en siguiente, me llega esta persona a traerme un cheque.
Se supone que yo fuera a la oficina de ellos a buscarlo, pero ella me dijo, no, yo vivo cerca, te lo voy a llevar. Y dije, pues qué bueno, porque así la conozco. Cuando terminamos el proceso de llenar unos documentos, se me queda mirando y me dice, ¿ustedes hacen acrílico? Sí. ¿Ustedes hacen instalaciones? Sí. Y todo lo que ella me decía, yo le decía que sí. Hermano, hay que tener fe. Cuando ella se me queda mirando y me dice, pues yo quiero que cuando pasen las Navidades, tú vayas a mi oficina y firmes un contrato. Y yo dije, oh my God, y llamé al apóstol llorando de alegría. Pero el día de despedida de año, cuando Mulero habla de las canastas, ¿qué dijo Mulero? Hay cobertura para enero, febrero, marzo, abril, mayo, y por ahí siguió hasta diciembre. ¿Y qué hace un contrato? Te da cobertura para enero, febrero. Y yo estaba brincando ahí. ¿Por qué? Porque la palabra se cumple, hermano. Pero tú tienes que creer y moverte en fe. La fe tiene movimiento, no es estancada. Se mueve. Y tú dices, no los tengo, pero creo. No los tengo, pero me voy a atrever a pasar. So, yo te invito, hermano. Yo doy testimonio de que él ha sido fiel. En lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Que Dios les bendiga. Nos ponemos de pie y oramos. Señor, en este momento, siendo el primer domingo del año 2021, hemos declarado que hemos entrado en el año de la gloria tuya. Cuando el pueblo salió de Egipto, salió bajo tu gloria. Tuvo la provisión por 40 años, agua, alimento, su ropa, su zapato, no se enfermaron. Fue tu provisión con ellos. Así estamos creyendo nosotros durante todo este tiempo, porque el justo por su fe vivirá. Recibe nuestra ofrenda, recibe nuestro diezmo, recibe nuestras primicias, recibe nuestro corazón. Que te agrade a ti, Señor. En el nombre de Jesús, y declaramos no más escasez, no más limitaciones, no más pobreza, no más nada que pueda dañar y traer tristeza y pesar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, el pueblo dice, vamos a pasar a adorar al Señor. Los que están a través de la televisión o a través de las redes sociales, usted también puede participar a través de Alaba 7 ATH Móvil o a través de PayPal para la gloria y la honra del Señor. Toda aportación, si va a hacerlo por cheque y correo, debe hacerla a nombre de la iglesia La Senda Antigua. Damos gracias al Padre. ¿Dónde está Aura? Aura, te bendigo. Gracias por ayer ayudarme por allí. Le bendigo. Declaro bendición sobre cada familia, sobre cada vida en el nombre de Jesús. Sembramos con gozo, con alegría, porque Dios bendice al dador alegre. Nadie se quede sin ofrendar. Y alaba. ¿Dónde está Manuel? Venga. Y así, con ese gozo, celebramos y presento a Manuel Santiago y Plena Sacra. Canta, canta, canta.
su nombre, gloria, hácelo fuerte. Bueno, los reyes llegaron primero a la senda. Un aplauso a los reyes. Los camellos lo dejaron afuera. Pablo, tú estás bueno, Pablo. Saludos, bendiciones. Bueno, seguimos con un tema que escribió mi hermano Joel. Creación, vamos a ver. Con estas hermosas doncellas del Señor bailando ahí, qué lindo. Un aplauso a ella. El talento de la senda, que mucho hay. Dice, plena sacra. Viene. Los boricuas. Oh, qué grande es Dios. Oh, qué grande es Él. La naturaleza la hizo también. Porque él anda por ahí y lo que quiere es destruir la familia, y en especial la familia puertorriqueña.
porque él es un ladrón. ¿Usted sabía eso? Repréndalo en el nombre de Jesús. Y ese es el tema que dice así: el ladrón, canta conmigo. Esta es una plena de la esquina de la plaza. Fuera. La paloma es la mía. Gracias, Manuel, te amamos. Es un amigo de muchos años, no conviene decir cuánto. Y este grupo maravilloso, porque la iglesia de Cristo está en victoria y nosotros estamos celebrando.
Si me pueden bajar un poquito la luz del centro, porque está un poco intensa. Está buena para Manuel. Gloria a Dios. Hay dos foquitos ahí. Yo quiero decirle que muchos se escandalizan cuando oyen esta música. Pero esa es nuestra música. Y si yo voy a África, tum, tum, y voy a Venezuela, los vallenatos, a Colombia, la cumbia, en México, los mariachis, y esta es nuestra música. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ella? Y todo lo que respire, eso es. Verifícame, Yeli, la luz de aquí. Gracias. Para mí es un privilegio tener gente que más de 20 años, mucho más que 20 años. Yo creo que Manuel como 30, no, ni digo, no conviene. Pero desde que comenzamos en el ministerio, tanto Ismael, que era su primo hermano, que fue trombonista en nuestra casa, y yo siempre he tenido un corazón de apertura para la música. ¿Por qué? Porque yo sé que el pentagrama completo, ¿verdad, Pastor Ramón? Es de Dios, es del Señor, el que vino a dañar eso. Ya usted sabe quién fue. Pero cuidado, cuidado, que anda por ahí. Él vino a matar, hurtar y a destruir. Óyeme, se me pegó. Pero lo más bonito es que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Dele un aplauso al Señor. Y yo quiero comenzar, obviamente, en el primer domingo, aleluya, del 2021. Yo digo 2021 y digo, Juan, pensamos que íbamos a estar aquí. Hay muchos de nosotros que fuimos heridos en algún momento, en estos años pasados, y mirábamos hacia el futuro un poquito, ¿verdad? Pero con fe. Y hoy puedo decir, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Y seguimos hacia adelante. Comparta conmigo en el Salmo 19:1. Y dice la poderosa palabra del Señor. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Señor, añade bendición, salud, revelación a nuestras vidas a través de tu palabra, tanto a la audiencia presente como los que estamos a través de la radio, a través del internet, a través de la televisión. Sé tú sanando, libertando, restaurando a aquellos que están en las instituciones penales, que son asiduos televidentes y oyentes de esta programación. Te pido tu bendición para ellos también, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos de la gloria de Dios, sugiere grandeza, poder, majestad, esplendor, santidad y mucho más de parte del Señor. Y definitivamente hoy queremos hablar conforme a la palabra. Para hacer una apertura durante todo este mes, estaremos hablando de la gloria de Dios. Escúcheme bien, siendo el año donde hemos declarado la gloria de Dios no es una luz, la gloria de Dios no es una persona que camina al lado tuyo, una aparición. No, no, la gloria de Dios es un estilo de vida. La Biblia declara y dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Entonces la gloria de Dios no es solo una luz, no es solo una visión, no es solo algo que se obtiene. La gloria de Dios es una forma de vivir bajo una cobertura segura. Lo voy a repetir. La gloria de Dios se obtiene a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pero la Biblia declara y dice, por cuanto pecaron todos, todo el mundo no puede vivir en esa gloria, en esa certeza, esa seguridad, porque fueron destituidos por el pecado. Te pregunto, ¿cómo vivía Adán y cómo vivía Eva en el huerto? ¿Vivían bajo qué? La gloria de Dios. Fueron destituidos de esa gloria por causa de la desobediencia. Pero la obediencia te restituye a esa gloria, a vivir confiadamente, a vivir en paz, a vivir seguro, a saber que Dios está contigo aunque no lo veas. Porque no podemos vivir solamente por lo que vemos. Hay gente muy emocional. Yo también soy emocional. Yo vivo, no tengo emociones, estoy viva. Pero no vivo emocionalmente. Ay, no.
no, yo siento, no, dejé de sentir, no, no, yo vivo por la fe. Y desde el momento que yo acepté a Cristo, yo reconozco que Él vive en mi corazón, que el Espíritu Santo me dirige a toda verdad y a toda justicia. Eso ha hecho que en los momentos difíciles yo pueda sostenerme, yo pueda mantenerme, yo pueda creer aunque no lo vea, porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que tú no ves, porque si lo ves, ¿para qué creerlo? Dice la Biblia, tú y yo debemos movernos en esa libertad en que Cristo nos hizo libres. Ya no podemos estar sujetos al yugo de esclavitud, porque ahora vivimos bajo esa gloria, bajo el manto de Dios. El salmista lo se le fue revelado y dijo, el que habita el abrigo del Omnipotente, aleluya, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Dios. ¿Y qué es eso si no es gloria? ¿Qué es eso si no es gloria? La iglesia tiene que pasar del pesar a la gloria. El Señor nos llama, oh gloria a Dios, en el capítulo 60 del libro de Isaías, verso 1. Amén, póngamelo por ahí rapidito. Oh gloria a Dios, levántate y resplandece. Es una actitud que tú vas a asumir. Tú puedes seguir viviendo bajo la pesadumbre, bajo el luto, bajo todo lo negativo y seguir declarando cosas negativas que van a venir a tu vida, porque lo que tú hablas se te añade y lo que tú escuchas se te añade. Pero si tú te levantas y comienzas a resplandecer, no porque tú tengas luz propia, es porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Aleluya, nació sobre ti, no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios, porque cuando te rendiste a los pies de Cristo, esa gloria nació sobre ti, pasaste de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Sigue diciendo verso 2. Porque aquí, por eso es que Dios me dio esta palabra, este lema para este año. Ustedes lo van a ver. Esto no implica que no van a pasar cosas. Esto no implica que no vamos a vivir tiempos difíciles, pero la diferencia estriba en que hay algo que te cubre, hay alguien que te sostiene. Dios lo afirmó cuando despedimos el año a través del evangelista Mickey Mulero, a quien bendigo. Él lo dijo, Dios ha hecho la provisión para cada mes, estamos cubiertos cada mes. Radamés el domingo pasado también lo dijo, que iba a haber una impartición de panes y peces, que le entregáramos a Dios con confianza lo que Él nos había dado, que la devolución era con ganancia. Denle un aplauso al Señor. Anímese, que usted está en una iglesia de gente viva. Usted está en una iglesia. Yo doy gloria a Dios por mis hijos Basab y su amada esposa. Regresaron a casa, dejaron la Florida, dijeron, eso está muy tranquilo, me voy para allá. Bueno, sigue diciendo, he aquí tinieblas cubrirán la tierra. No se sorprenda por las cosas que van a seguir pasando. Tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad, falta de revelación, conocimiento, cubrirán las naciones. Pero mire lo que dice, por eso es que yo declaro esto, por eso es que Dios me lo reveló, por eso es que yo estoy creyendo. ¿Usted va a creer que vamos a ir para atrás? No, 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 todo para adelante. No importa lo que pase, la iglesia de Cristo va hacia adelante. Jesús le dijo, las puertas del Hades no prevalecen contra ti. Sigue, predica, amansa, conságrate, santifícate, llénate de mi gloria. Aleluya. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista ¿qué? Entonces tú quieres que yo diga otra cosa. Año de guerra, ya se acabó la guerra. Yo estoy creyendo que ya entramos a poseer en el nombre de Jesús. Ya lo que había que conquistar se conquistó. Ya lo que había que hacer ya se hizo. Sabemos que no olvidamos las maquinaciones del enemigo, pero no es menos cierto que Cristo venció en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó. Aleluya. Y derrotó a todos los enemigos. Los derrotó, los exhibió públicamente. ¿Y sabe lo que le dijo? Dame la llave. Él es vencedor y entonces nosotros no asumimos nuestra postura. Esto no te exime de prueba. Esto no te, es que al final de la película, ¿tú te acuerdas cuando salía el león de la metro? Al final de la película de nosotros ya Dios tiene el final.
Pero durante el rodaje pueden pasar cosas. Durante la filmación pueden pasar cosas. Lo que pasa es que ya el libreto está. Y al final del libreto dice, ellos, por causa mía, son más que vencedores. Denle un aplauso al Señor. Oh, eso dice Romano, ¿verdad? Capítulo 8. Pero mira lo que dice, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y eso lo estamos viendo, oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti, yo creo que usted puede mirar al lado y decir, hay alguien que tiene una gloria encima tremenda. Cuando tú llegas a un lugar, lo que decía el hermano, cuando tú llegas a un lugar, el lugar se llena. Cuando llegas a un lugar, la gente comienza como a inquietarse. Es que cuando tú llegas, no resistes lo que tú traes, lo que tú cargas. La unción de Dios está sobre tu vida. Tú no tienes ningún muerto arriba, tú tienes al vivo arriba. Hay gente que dice que tienen un muerto arriba. Allá usted con los muertos, nosotros somos del vivo. Nosotros tenemos a un Dios vivo y de poder que resucitó al tercer día y está con nosotros y dijo, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Cuántos tienen al vivo arriba? Claro que sí. Sobre ti será vista su gloria. Mire, si el enemigo es un imitador, mal imitador, que cuando hacen sesiones de esas de ocultismo, espiritismo, dice, se me va a subir el muerto. Mire, ¿para qué ellos quieren subir un muerto? Qué cosa, ¿verdad? Chacho, aleluya. Pues yo me acordé de eso ahora. Que ellos que suben y que el muerto sigan con los muertos. Nosotros te invitamos para que pase de los muertos a la vida, porque vino a darnos vida, vida en abundancia. Esos muertos te tienen loco, te tienen sin dinero, te tienen loco, te tienen desorientado, destruyeron tu hogar, destruyeron tu familia, te pusieron a decir cosas que no tenías que decir, pero en Cristo, la sangre de Cristo corta todo pacto. La única sangre que tiene poder es la de Cristo, no la de la gallina. Pobre gallina. En asopado es que es buena, gloria a Dios. Bueno, seguimos, ustedes me distraen, porque hoy es el primer domingo del 2021, dele gloria a Dios, llegamos hasta aquí, gloria a Dios. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti, dile que está a tu lado, con distanciamiento, sobre ti será vista tu gloria, Pablo, sobre ti será vista tu gloria, sobre ti será vista tu gloria. Alguien tiene que cambiar la actitud. Esto es asunto de actitud. Tú quieres gloria, verás gloria. Tú quieres bendición, verás bendición. Imagínese usted abrir un negocio por la mañana y decirle al primer cliente, buenos días, ¿quiere algo? Yo no quiero ni entrar aquí. Pero cuando, mire, uno ha ido a lugares donde el mesero o la persona te atiende y tú dices, necesito comprar algo aquí porque hay tanta amabilidad que aunque sea algo tengo que llevarme. Cuando vienes a ver, te llevas a la tienda por la amabilidad. Pues el Espíritu Santo, donde es recibido, donde es celebrado, donde es aplaudido, se queda ahí. Verso 3. Y andarán las naciones a tu luz. ¿Usted cree que lo que pasó ayer cualquier cosa? ¡Alaba! Estos son cumplimientos proféticos. Tenemos que verlo así. Esto no se trata de mí. Yo era la candidata del asnito que estuvo dispuesto a todas estas cosas. Porque hay gente que no le gustan las piedras. No le gustan las críticas. No le gustan los insultos. No le gusta la persecución. Y a mí tampoco me gustan. Pero por la causa de Cristo, yo estoy dispuesta a todo. Una vez más, no importa. Hay gente que me dice, pastora, manténgase en silencio. Y yo, si me callo. Bueno, yo no dije voten por aquel ni voten por el otro. Nunca me paré a decir endosar a ningún partido. Así que puedo orar por el Popular, por el del PIL. La de Victoria nunca me llamó. Así que, pero estamos disponibles. Por quien sea yo voy y oro. Porque a quien yo le clamo es al Dios de los cielos y yo declaro la palabra de vida. A mí Dios me llamó para establecer su reino. Por eso, y andarán las naciones a su luz y los reyes al resplandor de su nacimiento. Dele gloria al Señor. Y hay quien se molesta, pues... Amén. Sigamos. Verso 4. Alza tus ojos y mira. Todos se han juntado. Vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos. Ya empezaron a llegar. Gloria a Dios. Y tus hijas serán llevadas en brazos. Dele un aplauso al Señor. La gloria de Dios es un estilo de vida. Diga conmigo, es un estilo de vida, una cobertura de Dios. Isaías 61. Vaya ahora. Es que hay cosas que están ligadas y la gente no se da cuenta, hermano. La gloria de Dios habla de que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre ti.
Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar. ¿Qué me va a mandar a predicar? ¿Calamidad? No. Me llamó a predicar las buenas noticias. ¿A quiénes? A los que están abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de las cárceles, sigue, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están enlutados. Ha sido un año de luto. A ordenar, ni siquiera sugerir, a ordenar. Y a los afligidos de Sion llegó el momento que se les dé gloria. ¿Y qué gloria? La gloria de Dios. En lugar de ceniza, óleo de gozo, aleluya. En lugar de luto, cambia tu actitud y verás su gloria. Comienza a creer y verás su gloria. Celébralo cuando te levantes. Celébralo al mediodía. Celébralo en la tarde. Celébralo todos los días. Cree qué cosas mayores harás. Porque Jesús dijo: voy al Padre y ustedes harán cosas mayores. Oh, gloria a Dios. Óleo de gozo en lugar de luto. Manto, oh Rabashaya, de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. En el capítulo 11 de Juan, verso 4. Cuando, y esto me lo mandó el hermano, yo me reía porque en mis notas, es que Dios es tremendo. Hermanos, escuche bien. ¿Sabe? Marta, María y Lázaro eran íntimos del Señor. Era el lugar donde Jesús podía descansar, podía ir a comerse un tomahawk, alaba. Usted me dirá, ¿con qué se come eso? Un tapuré. Podía ir a comerse su sopita, podía sentarse en el sofá relajado y aparecía María con aceite y ungüento a ungir al Señor. Pero si usted escucha, ni María hizo un milagro, ni Marta hizo un milagro, ni Lázaro hizo un milagro. O sea, ellos eran simplemente los que recibían al Señor, que es mejor que eso. Así que tenían, partían el pan. Usted no parte el pan con todo el mundo, sino con los más allegados. Y ellos eran allegados de Jesús, muy allegados. Siempre que Jesús iba para Betania, ¿a dónde paraba? En casa de ellos. Y estando allí, pues ellos se sentían en una confianza tremenda. Siempre levantamos el suceso de Marta reclamando que María no la ayudaba. Cosas como esas pasaban en la intimidad de la familia. Pero le mandan aviso a Jesús de que Lázaro está enfermo, muy grave. Y Jesús, en vez de lamentarse, dice algo especial. Y yo no voy a establecer una doctrina de que la enfermedad es para Dios glorificarse. Pero hay cosas que Dios va a hacer que nosotros no entendemos porque Él es soberano. Nunca meta a Dios en una teología suya personal. Usted tiene que tener la mentalidad abierta. Porque hay gente que dice la enfermedad es del diablo y no es buena la enfermedad. Claro que no, el que ha estado enfermo sabe que no es buena. Pero como yo no conozco los designios de Dios, yo sigo reclamando mi sanidad. Yo creo que Dios quiere que yo esté sana. Yo creo que yo oro por los enfermos y se sanan. Pero hay cosas que no están en mi control. Él es soberano. Y por no importa qué, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive, no importa lo que pase, yo no voy a dejar de creerle a Él. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Le mandan a decir a Jesús, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado de ella, no en ella, por ella. Ojo, importante. Hermanos queridos, dice la Biblia que en vez de salir corriendo Jesús para donde Lázaro se quedó más días, añadió dos días más, óigame, añadió unos días más a su gira, se retrasó, tanto así, que se quedó dos días más en el lugar donde él estaba. Siga con el otro verso, vamos a hacer. Luego, después de esto, le dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Sigue, y le dijeron los discípulos, ahí te quieren matar, ahí te quieren apedrear, y otra vez vas para allá. Hermano, hay gente que son piedra de tropiezo en todo, aleluya. Y eran sus discípulos.
Pero él dijo, vamos para allá, verso 10, que quiero ver algo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Verso 11, rapidito. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. ¿Para dónde iba él? ¿No era para Judea? Iba para allá. ¿Qué pasaba en Judea? Allí Jesús no era bien visto. Allí Jesús no era querido. Allí Jesús fue perseguido. Lo amenazaron, no vuelvas para acá. ¿Qué, cuál es el escenario perfecto? Escucha esto. Hay cosas que Dios las va a permitir para él alcanzar otras y el glorificarse y el propósito de Dios se cumple en tu vida. Nosotros no podemos decirle a Dios, no lo hagas, haz conmigo como tú has dicho, que tu propósito se cumpla en mi vida para que tu nombre sea exaltado. Aleluya. Dice, pues vamos. Entonces dijeron sus discípulos, como no tenían email, no tenían nada de cómo comunicarse, voy a despertar a Lázaro. Ellos pensaban que él estaba durmiendo. Dijeron entonces sus discípulos, si duerme, vamos a que vaya y Dios lo sana. Verso 13, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaban que hablaba de reposar del sueño. Ya el Señor sabía, el Señor sabe por lo que tú pasas, el Señor antes que te pase ya Él lo sabe, el Señor tiene todo bajo control. Yo quiero decirte hoy que año de la gloria de Dios implica confiar plenamente en el Señor, abandonarte en su brazo, no importa lo que vea, no importa lo que sienta, no importa lo que pase, confía en Él y Él hará. Iglesia de Cristo, tú no eres la iglesia de Wanda, tú no eres la iglesia de Pablo, tú no eres la iglesia de un concilio, tú eres la iglesia de Cristo. El que pagó el precio por tu salvación y la mía se llama Jesucristo y Él nos compró a precio de sangre. En Isaías 43 dice que Él, tú eres de Él. ¿Se acuerda que lo hablamos? Mío eres tú. Mío eres tú. Ponme Isaías 43. Necesito 10 días para predicar. No, no, tranquilo. Empezamos hoy. Isaías 43. Un momentito. Verso 1. Isaías. Bendícelo, Padre. Ahí está Gloria. Gloria. Así. Ahí llegó Gloria. Así dice Jehová. Creador tuyo, formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te compré. Estabas a la venta y yo te compré. Yo te redimí. Mío eres tú. Diga, yo soy del Señor. Yo soy del Señor. Estamos hablando de la gloria de Dios. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí. ¿Por qué uno temas? ¿Por qué uno temas? Los que están allá atrás sepan que no importa lo que se levante, no temas. No importa lo que digan, no temas. No importa la persecución, no temas. No importa el paso de fe que vas a dar, no temas. No importa cuánta bulla se levante contra ti, no temas. Aleluya. Si el Señor dice no temas, no temo. ¿Por qué? Hay una razón. Primero dice no temas, coma, acto seguido. ¿Sabes por qué no debes temer? ¿Sabes por qué no debes temer? Porque yo te compré. O sea, ahora no es asunto tuyo, es asunto mío. No temas, ya no es asunto tuyo, de tus habilidades, de todo. No, no, ahora es asunto mío, porque ahora tú eres propiedad mía. My God. Yo te redimí, te puse nombre. Y alguien que diga, yo soy del Señor, vamos, fuerte, alto y claro. Y Dios desde los cielos dice, mío eres tú. Mío eres tú. Que eso te retumbe, que eso te suene en tu mente, en tu corazón. Donde quiera que tú vayas, yo soy del Señor, yo soy del Señor, yo soy del Señor. Pero luego dice, rapidito, el verso 2. Ah, pero si yo soy del Señor, ¿por qué no me levanta como una caña de pescar y me eleva de sobre todo? Cuando pases por las aguas. Ah, yo no sabía eso.
Cuando pases por las aguas, yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Ahí es que tienes que ejercitar la fe. No dudes, Dios está conmigo. No voy a dudar, Dios está conmigo. La mente me quiere atacar. El enemigo quiere venir a ponerme pensamiento de que mira para allá, tú tanto que le sirves a Dios, tanto que tú ofrendas y siempre estás pelado. Mira para allá y tanto que hablas de sanidad y orando por enfermo y estás enfermo. Mira para allá y la gente no te quiere, no te abraza. Mira esta pandemia, mira esto. Mire, mi hermano, estás pasando por las aguas. Yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán, no te anegarán. Tú no te vas a ahogar de ninguna manera. Cuando pases, ay, ay, que está buena la cosa. Cuando pases por el fuego, que voy a pasar por donde. Esa parte de, no me gusta, pastora, hasta ahí llegamos. Yo quiero vivir en la gloria, el que te predica a ti. Que no hay que pasar el proceso. Que no hay desierto, que no hay crisis. En este caminar tendremos aflicción. Lo dijo Jesús, pero dijo, confiad, yo estoy con ustedes. Esa es la parte que nos toca a nosotros. Cuando pases por el fuego, no te vas a quemar, pero el susto lo vas a tener. ¿Tú me entendiste? Esa es la parte mía, la teología. Ay, ay, Señor, tengo que pasar por ahí, sí. Tengo que ir a la operación, sí. ¿Te van a poner un hígado? Sí. Vas a pasar por el fuego. Pues, ¿qué yo hice? En el pasillo, nunca puedo olvidar esa imagen, está presente en mi vida. Busqué un capellán, busqué un pastor. Yo sé, la gente se pelea por los micrófonos. Yo no entiendo esto. Y no había alguien en todo el hospital que orara con nosotros. Nosotros dos nada más, mami, Pablo y yo. Nadie. Y nosotros esperando a ver si llegaba alguien para orar. Y mire, un capellán, no hay alguien que ore en los hospitales tampoco. Elsa, por eso te bendigo y declaro que hoy estás postrada, pero Dios se acuerda de todo lo que has hecho, mi amor. Elsa Vélez, te amamos. Y pues Pablo dijo, pues vamos a orar nosotros. Y oramos los tres. Y yo estaba en un sillón de ruedas para entrar a la sala de operaciones. Oramos, creímos. Ellos se fueron llorando, los dos, viendo la imagen de su esposa, su hija, por el pasillito. Y al final se abren unas puertas gigantescas de una sala de operaciones impresionante, con platillos de esos impresionantes. Imagínate, la clínica Mayo, Jacksonville, solo una cosa, y yo así, cantando, puedo confiar en Él. Él es mi sanador. Sanas todo mi dolor, puedo confiar en Él. Esa fue mi canción durante todo el pasillo. Y por dentro yo decía, voy a pasar por el fuego. Estoy pasando por el fuego. Qué difícil es esto, Señor. Yo también lloré. Claro que lloré. Yo también sufrí. Claro que sufrí. Pero seguía cantando. Sanas todo mi dolor. Puedo confiar en Él. Puedo confiar en Él. Gracias, Jesús. Y cuando miré así al piso, vi una neverita y le dije al doctor, curiosa yo, desde chiquita, ahí está el hígado. Y él me dijo, sí, no, pero hablemos de otra cosa. Me acostaron en una camilla que yo voy a preguntar que porque son tan chiquitas, uno no cabe. Y para ese tiempo yo tenía como más extensiones. Estaba hinchada. Me pusieron aquella camilla tan chiquita. Me amarraron que me dolían los brazos. Una cosa. Y aquello era chiquitito, yo casi no cabía. Entonces un brazo para acá, le meten como una paleta a la camilla, otro brazo para acá. Y te ponen el suerito. Y yo le dije, ¿ahora es? Me dijo, sí. Cuenta, yo dije, yo no voy a contar, yo voy a adorar. Entonces oré por todos los que estaban allí, por todos. Mirándolo a la cara y, bueno, Señor, yo sé que yo me tengo que levantar de aquí porque tengo que ir allá, tengo que predicar acá. Allá están los hermanos esperándome. Lucy está allá, tengo que estar pendiente de Lucy. Tengo que estar pendiente de todo. Fue bien duro, hermano. Pasé por el fuego. Pasé por el fuego. Yo no sé por cuál fuego tú puedes estar pasando. Yo vengo a decirte que yo salí de ahí. Tú saliste de ahí, Lizzy. Juan, tú saliste de ahí. Muchos de nosotros hemos salido de ese fuego. Me acuerdo como ahora, y siempre que voy a una sala donde hay anestesia y cosas, me trae, está viva esa memoria en mí. Y cuando me pusieron la inyeccioncita esa que empieza la cosa como,
Dios los bendiga, nos vemos ahorita. Sí, porque... Y después te ponen la cosita aquella, terrible. Lo cuento, pero a mí no me gusta hablar de eso. Pero lo tengo que decir porque yo soy de Cristo, Él es mío y yo soy de Él, pero pasé por el fuego. Eso no me permite a mí dudar del Dios a quien yo le sirvo. Eso no me permite a mí dudar que Dios es real en tu accidente, que por poco te mueres también. Eso no nos da derecho a nosotros a dudar de que Dios es real. Eso no te da derecho cuando te estás poniendo la terapia para la fatiga a dudar que Dios es fiel. Mientras esos exámenes siguen saliendo, condiciones todavía, tú sigues creyendo que tu día viene, que tu sanidad viene, que la gloria de Dios se ha de desatar sobre tu vida. Persiste, insiste y resiste, porque la victoria ya es. Eso es vivir en la gloria de Dios. Ese es el tiempo de confiar. Yo tengo a quien clamar y tú también. No se trata de que estemos exentos de situaciones, porque en el mundo estamos, mas no somos de este mundo. Y por eso pagamos un precio. Debemos vivir en santidad. Debemos vivir agradándole a Él, porque de Él viene mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cómo pretendes tener el favor de Dios si no le agradas, si no le sirves, si no vives para Él? Cuando pases por el fuego, da susto, hermano. Y casi nunca digo estas cosas, pero fue bien duro. Te duermen y tú no sabes. Y mi esposo se fue con mi mamá a buscar a mi hija al aeropuerto sin saber cómo iba la cosa, porque se lo dijeron claro a ellos. A veces salen, a veces no salen. Imagínese usted. La carne está ahí. Los pensamientos llegan. Porque yo tenía 26 tumores. Y yo tenía metástasis en pulmón. Porque cada vez que usted me ve a mí parada aquí, tiene que reconocer que hay un Dios en los cielos, no a mí, un Dios en los cielos. Un Dios en los cielos grande y poderoso. Por eso es que el diablo me odia, y te tengo una noticia, diablo, y más te odio yo a ti. Por eso estoy de pie. Porque Cristo me redimió. ¿Y qué dice? Ni la llama arderá en ti. Volvamos a donde Juan 11. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro está muerto. ¿Sabe? En aquella cultura no resistían los milagros, no resistían la palabra de Jesús, que era una palabra que era diferente, difería con los pensamientos de los saduceos, difería de los pensamientos. Los saduceos no creían en la resurrección, decían que al tercer día quedaba muerta la persona y el espíritu se iba y no había nada más, se acabó lo que se daba. Por eso el Señor Jesús, qué grande Dios, dijo: no, yo no voy a ir al tercer día, yo voy a esperar 4 días. Porque Él rompe todas las reglas, Él rompe todas las reglas. Yo no sé lo que han dicho de ti, yo solo sé que en este día hay algo grande para un pueblo que va a creer. Hay algo grande que 20 años después yo estoy de parada en este lugar, declarando el señorío de Jesucristo, declarando que Jesús es el Señor. Y yo sé que Dios va a hacer algo en tu vida. Sherama. El verso 14. Pónmelo otra vez para que vayamos. Entonces Jesús les dijo claramente para que los discípulos, porque un problema era también los discípulos. Oh, sí, ¿se acuerdan los discípulos? Despídelos, que mucha gente no hay comida. Y ahora le dice, no es que duerme. Él lo dijo en el término correcto, porque los que están en Cristo y murieron en Cristo duermen. No están muertos, están dormidos. Pero en este caso le está diciendo a sus discípulos, no, Lázaro se murió. Y mire lo que dice después. Verso 15, y me alegro, que se alegra que se murió, pero mira por quién se alegra, y me alegro por vosotros, de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos por él. Sigue, verso 16, dijo entonces Tomás Dídimo, que tenía
Esa siempre tenía como una comparsa aparte. Siempre hay alguno, ¿verdad? Tú dices una cosa y el otro dice, amén, amén. Aleluya. Me gusta porque Juan fue el que escribió eso y se lo dijo. O sea, tú no te sorprendas que siempre hay alguien en la empresa tuya que, el jefe dijo esto, pero debe ser aquella otra. Tienes que mirar ahí, watch it to me. Digo entonces Tomás, llamado el Dídimo, a su condiscípulo, todavía no era grande, ya tenía condiscípulo. Vamos también nosotros para que muramos con él. Hay gente y hay gente, pero qué bueno que fue. Estaba dispuesto. Vino pues Jesús y halló que hacía cuántos días que estaba muerto. Si los saduceos decían que al tercer día de la persona estar muerta, ya no quedaba nada que hacer, no había espíritu, no había vida, empezó a podrirse, a dañarse, a descomponerse el cuerpo, pues cuando llegó Jesús allí, pues que no llegó, no va a pasar nada, pero hacían 4 días, diga conmigo 4 días, 4 días, que estaba en el sepulcro, enterradito, muertito, hermano. Siga diciendo, vamos al otro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Sigue. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en la casa. Estoy hablando de la gloria de Dios. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, oh, mi hermano no hubiera muerto. Porque sabían que él era capaz de sanar un enfermo. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Sigue. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que en el día postrero él va a resucitar. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección, yo soy la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos creen eso? Amén. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo también lo creo. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue, llamó a María, su hermana. ¿Dónde estaba María? En la casa, hermano, porque ella no tenía crisis. Ella no estaba histérica, pero estaba en la casa. Diciendo en secreto, si el maestro hubiera estado allí. Y está bien, eso no es un... That's not awful thought. Eso no es un pensamiento negativo. Eso fue un pensamiento humano, porque era real. Y después dice, el próximo rapidito. Ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no ha entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le encontró, afuera de la aldea. Sigue. Entonces los judíos estaban en casa con ella y la consolaba, y cuando vieron que María se levantó, se fueron detrás de ella. Dice, va a llorar al sepulcro. Aleluya. Mas cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, una vez más, esa era la posición favorita de María. ¿Cuál era? Los pies de Jesús. Dice, se postró a sus pies. Que en una actitud de adoración, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces Jesús, al verla llorando, y a todos los judíos, que era, hermano, qué escenario, todos llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dice la Escritura, y dijo, ¿dónde le pusieron? Y él dijo, ven y ve, siga. Y Jesús, puedo decir muchas cosas de eso, pero me voy a limitar a decir que lloró al ver toda la tristeza que embargaba y también que no podían entender lo que él iba a hacer. Sigue. Dijeron entonces los judíos, mira cómo él le amaba, y sí, ciertamente le amaba, pero el amor que le tenía a Lázaro no podía evitar que él pasara ese proceso, porque Lázaro todavía no había hecho un milagro, todavía no ha ido a testificar a ninguna parte, todavía no ha pasado algo en la vida de Lázaro que marque esa familia. Ellos solamente lo recibían, pero iba a pasar algo de muerte a vida que iba trascendentemente a cambiar esa inmovilidad, esa pasividad de esa familia, los iba a catapultar a otro nivel de gloria. Es que muchas cosas en nuestras vidas pasan para que nosotros entendamos que hay que testificar, que hay que predicar, que Dios nos sacude en muchas ocasiones para que Él sea glorificado. Oh, Chiramasaya. Pero mira la duda de la gente. No podía este que abrió los ojos a los ciegos haber hecho también que Lázaro no muriera. Claro. Jesús, profundamente conmovido, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. El capítulo se había cerrado para Lázaro, según
su familia. Dijo Jesús a la más que clamaba, quiten la piedra. Marta rapidito dijo, señores, que lo que pasa es que tú no sabes que ya él hiede. Aquí no se puede abrir esa piedra porque esta cosa está mala. Él hiede porque ya es de 4 días. Jesús le dijo, año de la gloria, año de la gloria, año de la gloria, año de la gloria. Jesús le dijo, mire, esa hermanita se va a congelar, le dijo, ¿sabe? Ronald, dale. ¿Qué le dijo Jesús? Vamos, ¿qué le dijo Jesús? Léalo conmigo. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Mira el escenario. Se tarda 2 días más. El hombre se muere, lo entierran, pasan 4 días. Allí está bien fuerte la doctrina de los saduceos. Nadie creía en Jesús. Era una persecución tremenda. Y Dios permite todo esto porque Jesús dijo, esa enfermedad es para yo glorificarme. Es para yo glorificarme. Algo está haciendo Dios en tu vida para Él glorificarse. Para Él glorificarse. Si solo tú puedes creer, para el que cree todo es posible. Arrabashanda. Él le dijo a ella, ahora tú me vienes con eso, no te atreves a mover la piedra, pues yo te digo, quita la piedra, porque no te dije antes, y te lo vuelvo y te lo digo hoy, el día primer domingo del 2021, amadas pastores, amados líderes, amada iglesia, mundo entero, no te ha dicho el Señor que si crees verás la gloria de Dios. Yo vengo hoy a decirle al mundo entero que Dios quiere manifestar una gloria como nunca antes en tu empresa, en tu vida, en tu familia, en tu salud, pero sobre todo en tu integridad de vida para con Él, para que nada ni nadie te mueva del Señor, para que pase lo que pase, tú puedas seguir hacia adelante. No te he dicho que si crees verás, sight, vista. Yo vi ayer un cumplimiento profético de tantas palabras proféticas. Quizás no soy la más versada, la más capacitada, pero soy la más aventada. Me atrevo a lo que me digan, yo voy. Porque hay quien tiene la capacidad, la estructura, la elocuencia, la diplomacia y todo lo demás, y no se atreve a hacer nada. ¿De qué te sirve todo lo que tienes si no lo usas para Dios? Dios usa a los disponibles, a los que quieren. Él capacita a aquellos que están dispuestos. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Se trataba todo. Todo lo que pasó con Lázaro, en la confianza de que Lázaro era amigo y le pertenece, Marta y María, sucede esta tragedia para él glorificarse. ¿Cómo lo entendemos? Cuando nos han enseñado, alguna gente son tan radicales en su teología que si se enferman, esconden la enfermedad. ¿Por qué? Yo le pertenezco al Señor. Este cuerpo le pertenece al Espíritu Santo. Yo lo grito a todo el mundo, mira. Yo me acuerdo cuando me dijeron que yo tenía cáncer terminal y que iba a durar 6 meses, un viernes hice un culto aquí. Y reuní la iglesia y le dije, mire hermano, tengo una noticia que darle para que nadie se la esté diciendo. Se lo digo yo. El doctor me dijo que yo tenía un cáncer terminal. Y ese día prediqué un viernes, me acuerdo como ahora. Pero yo vengo a predicarle que no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. Y dije, porque el nombre de Jesús es nombre, sobre todo nombre que se nombra. Yo, no, yo le dije, vamos a orar, esto hay que pelearlo. Y así lo hicimos. Pero no lo esconda. Porque Dios se quiere glorificar. Dios se va a glorificar. Te enferma, te muere y nadie se enteró. Pero si te enferma y todo el mundo lo sabe y te sana, todo el mundo se va a enterar. Por eso, dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios.
Aleluya. Verso 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de Tomás, que estaba allí con su grupo, los saduceos que están allá, las mismas hermanas que están un poquito con crisis, de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Aleluya. Y habiendo dicho esto, hermano, es que a mí lo que más me llama la atención, que es unas simples palabras, simples palabras. Yo digo que desde que mandaron a mover la piedra estaba pasando algo allá adentro. Le dice a gran voz: Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Ya, esto era para yo glorificarme. Lázaro no resucitó para siempre, pero Lázaro volvió a la vida. Lo desataron y quedó desatado en todas las áreas, porque Jesús se fue de aquel lugar. Pero ¿sabe quién se quedó? Lázaro, Marta y María, dando ¿qué? Testimonio. Dios va a hacer algo en tu vida, pero más vale que uses lo que Dios. Antes de eso, de Lázaro lo único que se conocía era que iban a comerse la sopa o allí. De María que lo ungía y de Marta que peleaba. Después de eso, Lázaro, el muerto que resucitó. Cuando el Señor interviene en nuestras vidas, te cambian el nombre. Ese era muchacho, ese jamás hasta la gallina. Y ahora es un ministro del Señor. Mira, aquel otro se metía hasta alcohol superior 70. Oye, esto eso existe. Sí, debe ser bueno. O agua de Florida, Aibán, qué sé yo, ¿cómo era que se llama? Lambán. ¿Tú te acuerdas de eso? Muray de Lamba, se están choteando allá atrás. Pero ahora te tienen un nombre nuevo porque tú eres del Señor y Él te puso nombre. Póngase de pie en esta hora. Yo quiero decirte que este es el año de la gloria de Dios. Y Jesús dijo claramente: esta enfermedad no es de muerte, esto es para que Dios se glorifique. Me pasan esta notita, el pastor Ángel Martínez, su esposa partió con el Señor, una mujer de Dios, Yadira, y declaramos que Dios fortalece al pastor Ángel Esteban, a quien amo. María Maza Pérez clama por un milagro. Claro que sí, se reconcilian. Zoila Robles, Edith Rodríguez, Ángel Marrero de Corozal, Carmen Grillo de Bayamón. Gloria a Dios por estas vidas. Y yo te pregunto hoy, ¿habrá alguna vida que dice: yo quiero aceptar a Jesús como mi Salvador? ¿Habrá alguna vida que quiera vivir en esa gloria? Una gloria que manifiesta a Dios. Y yo lo que hice fue tocar. Mire, yo vi mi nota una vez. Pero es lo que a mí me gusta, que Dios me use para lo que usted necesite. Y yo quiero decirte, iglesia, entramos a este año para ver la gloria de Dios. Para ver la gloria de Dios. Si hay alguna persona en este santuario, o a través de la televisión, a través del internet, a través de la radio, que todavía no le ha entregado su corazón a Cristo, levante su mano, yo quiero orar por usted. ¿Habrá alguna vida para Jesús? Vean, ayúdenme, allá hay una hermanita con la mano levantada. Oh, ok, alguien levante la mano, aquella joven que está allí, allá hay una joven con la manita levantada. Alguien que me ayude con ella, gracias, qué linda. Si hay alguien más, por favor, mire, venga, te llama el Señor. Este es el momento precioso para aceptar a Jesús, para que salgas de la muerte a la vida, para que tengas una expectativa de vida, para que sepas que Dios quiere grandes cosas contigo. Que tu presencia como lluvia caiga en mí, que con cada respiro yo te pueda sentir. Que tu presencia, Dios te bendiga, mi amor, caiga en mí. Donde vayas, Señor, que como lluvia tu amor caiga en mí. Allá viene otro joven. Oren, oren, que hay vidas para Cristo. Ay. Don cada
yo te pueda servir. ¿Alguien más? Dos vidas para Cristo, esto es lo más importante. Hoy ellos salen de la cueva, hoy ellos salen de la muerte a la vida. ¿Alguien más? Santo Dios, Santo Dios, no puedo explicar lo que hay dentro de mí. Oh, mi corazón en ti ha descansado en tu presencia. Para Cristo, Santo Dios, no puedo. Venga, te llama el Señor. Lo que hay dentro de mí, mi corazón en ti ha descansado en tu presencia. Yo quiero que la iglesia levante un grito, y todo el que esté en este lugar, un grito de verdad, de victoria y de rompimiento. Yo sé que hay voces dentro de ti que te dicen no pases, pero yo vengo con toda autoridad a decirte, y tu nombre, yo voy a decir Lázaro, pero es tu nombre que está sonando, es tu nombre, es tu nombre, es tu nombre, es tu nombre. Este es un día de crecimiento, de libertad. Milly, me gozo verte, mi amor, tu esposo bello. Y si tú no estabas apagadito, reconcíliate. Reconcíliate, este es el día. Es tu nombre. Mamá, yo cuento hasta tres. Usted va a pegar ese rúa bien fuerte. Ay, van a romperse las cadenas. Y yo voy a llamar Lázaro, pero Lázaro es tu nombre. Y tú vas a salir en el nombre de Jesús. Uno, dos, tres. Rúa, se rompen las cadenas, se rompen las cadenas, se rompen las cadenas. Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Es tu nombre, tú necesitas a Cristo. Reconcíliate, avanza. Te llama el Señor allá en el hogar. Te llama el Señor, te llama el Señor, te llama el Señor, te llama el Señor. Avanza, Dios bendiga esta vida. Hay alguien más, reconcíliate. Las almas son la razón de ser. Oh gloria, oh gloria. Allá vienen, siga, siga, siga clamando. Te llama el Señor, te llama el Señor. Dios bendiga esta pareja. Dios te bendiga, mi amor. Qué bueno verla. Qué bueno. Te llama el Señor. Santo Dios. Lo que vidas hasta ahora. Pastores, clamen por las almas. Mañana lunes aquí hay oración, y una de las oraciones más importantes por las almas.
todo el que pueda venir, venga, hermano. Estamos viviendo la gloria de Dios. Yo les felicito a todos. Ella es tu nena. Qué corazón feliz, ¿verdad? Comenzando el año, cumplimiento. Qué bueno. Si hay alguien más, está a tiempo todavía. Repita conmigo, los que están en la casa, los hospitales, las instituciones, donde quiera que se encuentre, repitan esta oración. Cierre sus ojitos porque se trata de él. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Jesús, te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Perdona mis pecados. Límpiame. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por haber entregado tu vida para salvarme a mí. Me declaro salvo, me declaro libre y me declaro sano en el nombre de Jesús. Ponga sus manitas, diácono ahí, ponga sus manitas. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que si están enfermos se sanan, si están atados son libres, si están siendo atormentados por lo que sea, ahora mismo todo ese tormento los deja, los tiene que soltar, porque ahora ellos son propiedad de Cristo, fueron comprados a precio de sangre. Espíritu Santo, cúbrelos ahora. Cubre el Espíritu Santo, ahí está en rompimiento, ahí hay un rompimiento. Yo creo en la liberación, yo creo en el poder del Espíritu Santo, yo creo en el poder de Dios. Ahí está la unción de Dios rompiendo cadenas, ahí está la unción de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios sobre ellos. Ahora, 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 aleluya, aleluya, bendícelo, Señor. Gracias por este, ay, 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 hay una unción sobre ella tremenda, Rosa, hay una unción sobre ella tremenda. Oh, por lo poder de Dios, ahí pone la manita de espalda, eso ahí, en el nombre de Jesús. Arrabasaya. Oh, oh, oh. Hay una unción de liberación, hay una unción de sanidad, hay unción de poder, de avivamiento, de poder, unción de Dios para Masabe. Te bendigo, tu esposa lo llena el Espíritu Santo, lo llena el Espíritu Santo. Ves allá, ves allá, ves allá, que hay una unción sobre él. Ves allá donde Masabe, vayan allá, que el Espíritu Santo lo está tocando fuertemente. Ahí está la unción de Dios, porque esto no se limita a que tocar. Ahí está el poder de Dios pendiente. Déjalo que corra, déjalo que fluya. La unción, usted pídale a Dios, lléname de tu Espíritu, lléname de tu Espíritu, lléname, lléname, lléname. No resista al Espíritu Santo, no lo resista. Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios. ¡Santa Dios! Llena, 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 llena. Rakabasha, rakababa. Ahí está la unción de Dios. Ahí está el poder de Dios sobre ella. Ahí está, ahí está. Ahí está la unción de Dios pendiente, Julio. Eso es, gracias. Oh, gloria a Dios. Ay, abasha, rakabasha. Los que estaban fríos, ahora, ahora, se llena, se llena, se llena, se llena, se llena. Gracias, Padre. Mi corazón. Pueden pasar. Bienvenidos. Por favor, me le toman bien los nombres para yo orar por ellos después y ellos puedan ser discipulados e integrados a esta familia preciosa. Déjala ahí un ratito, que si ella no se puede mover, que le tomen el nombre cuando termine, porque no interrumpimos la obra del Espíritu Santo. No te he dicho que si crees, verás, verás. Atrévete a caminar por fe. Atrévete a creerle a Dios. Atrévete a ver. Aleluya. Dale una ojeadita al libreto. Y mira el final. Dice victoria, 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 victoria. Mira el libreto. No estés triste. ¡Ey! ¡Cabasuita, baba, baba! Tú y tu casa servirán a Jehová. Tú y tu casa servirán a Jehová. Tú y tu casa servirán a Jehová. ¿Qué es esto?
que no pudo ofrendar, haga, no se vaya de esta casa sin pactar esa palabra. Dios bendiga a este joven que viene a recibir a Cristo. Tu presencia, tu presencia, tu presencia. Oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria, gloria. Gracias al Señor por este día, donde 8 vidas vinieron a los pies de Cristo. Qué precioso, hermano. El domingo pasado tuvimos 23. Sigamos invitando. Tome asiento, ya nos vamos a ir, pero queremos hacerlo en orden. Quiero invitar a Pena Sacra que entre. Bueno, vamos con la paloma, ¿verdad? Imagínese usted. Brenda no pudo ver. Todo el que no ha ofrendado puede hacerlo. Recuerde que impulsamos el reino de Dios a través de nuestra ofrenda, nuestro diezmo. Iglesia, vamos para adelante. Vamos para adelante. Y quiero agradecer a Dios por toda su bondad. Mis pastores, algunos de ellos, pues están predicando, están trabajando. Así que los bendigo a todos. Él me ha preguntado, el pastor, y el miércoles, día Reyes, pues yo vengo a adorar al Rey. Yo vengo a adorar al Rey. Por el día usted es ella y por la noche también. Así que vamos a estar aquí en la casa del Señor. ¿Cuándo termina el asunto este, el 7? Los reyes llegaron aquí. El rey siempre ha estado aquí, gloria a Dios. Y mañana tenemos oración. Damos gracias al Padre por ustedes. Mientras se prepara Manuel, mi amigo, Santiago y Plena Sac. ¿Vas a cantar la paloma? O algo, está bien, lo que tú quieras. Te bendigo, mi amor. Qué bella, de este nuevo año. O sea, que sí, que les amamos, les declaramos salud, paz y bienestar sobre todo. Y cuando vayan a salir, todas las puertas se van a abrir. Vayan saliendo en orden, espere que vea la baja y no se me peguen mucho porque queremos mantener el protocolo. Si hay alguien que necesita que Dios sane el corazón por cualquier cosa, póngase la mano aquí, lo sentí. Padre, en el nombre de Jesús, ya sea emociones o cualquier condición, heridas, tú sanas, tú eres el sanador. Tú enviaste tu Espíritu Santo para consolarnos y te doy las gracias porque así es. Lo recibimos en el nombre de Jesús, amén. Yo soy propiedad del Señor y usted también. Los que pusieron las banderas, estamos pendientes que lleguen otras. Así que gracias, estoy contenta, todo el mundo tiene su bandera y estamos contentos. Bueno, alaba y adora, adelante. Pastora, venga por aquí que tenemos un detallito. Mi esposa Anita, ven por aquí para que le entregues un detallito de parte de Plena Sacra a la pastora. No sé qué le va a gustar. Eso es. Con mucho cariño, con mucho amor.
con plena sacra de Puerto Rico. Vamos a ver este tema entre República Dominicana y Puerto Rico. Si aquí hay dominicanos, mil bendiciones. Dame tono, dame tono. Viene. Los bajales no quieren que le encienda la leña. Los bajales no quieren que le encienda la leña. ¡Eso! ¡Viene ahora qué! Los bajales no quieren que le encienda la leña. Y los bajales no quieren que la encienda. Que le encienda la leña. ¿Y con el fuego qué? Gracias a Penasaca, gracias a ustedes. El que quiera ver el discurso que yo di ayer, lo vamos a poner ahora. Si están abajo, ay, la paloma ya la cantó, se te fue. ¿Hay otra paloma? Esa ya se fue. Mira, yo no sé qué tú vas a hacer aquí.
Pues párate a Wanda Rolón, que esa la tenemos todo el tiempo con nosotros. ¿Quieren otra? Bueno, pues para los que la quieran. Pues dale para otra. Vamos, bueno, tienen que cantar con nosotros estos corazos. Porque la iglesia va escalando perdaños. ¿Tú sabías eso? Ay, sí. Yo doy gracias a Dios, pastora, porque este año ha sido de bendición. En medio de la prueba, el Señor se ha glorificado. Hace 4 meses atrás estuve bien, bien delicado. Pero ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Y hoy puedo estar aquí cantando a la gloria del Señor, y vamos a seguir cantando para la gloria de Dios. Si usted está enfermo, créale a Dios. Yo le creo a Dios. Así es la canción que tiene la hermana Wanda. Yo le creo a Dios. Y me monté ahí y de ahí no me bajo. Gracias, Alberto. Gracias, Olga, por su apoyo. Mi esposa, por su apoyo. Y gracias, pastora, por toda la oración. Vamos allá, dice. Vamos escalando peldaños. Vamos a ver si es verdad que usted canta. Muévanse con la danzora, vénganse. Dios está en ese lugar también. Dios.
Gracias y bendiciones. Les amamos, bendiciones. Nos vemos mañana. Alaba, linda tarde. Con aire. Amén. Sí, él, sí, como no pita y sube. Amén. Ante la situación que estamos atravesando, ahora tiene la oportunidad de apoyarnos con su aportación a través de las plataformas alaba.org, ctni.org, ATH Móvil Business Alaba 7. También puede enviar su aportación a Iglesia La Senda Antigua, P.O. Box 24, Toalta, Puerto Rico, 00953, y así apoya a la telecadena CTNI.